laiguana.tv. 10 años de verdad. En la cotidianidad pareciera que los países miembros de la OTAN y los que creen serlo se levantan cada día pensando en qué nueva pieza mover para rodear a Rusia y a sus aliados, y lo hacen estableciendo nuevos convenios y haciendo ejercicios militares con los países del llamado diálogo mediterráneo. Conforme avanza el día, van estrechando lazos con países del Consejo de Cooperación del Golfo, expandiendo su ámbito militar desde la costa atlántica de África hasta el Golfo Pérsico. Porque resulta que eso es lo que significa multilateralismo para la OTAN. Esto es un asunto de interés mundial y China no es indiferente a cómo la OTAN viola sus límites cada vez que quiere. La creciente influencia china y las políticas internacionales presentan desafíos a la seguridad de la alianza. Los líderes acordaron que tenemos que enfrentar esos desafíos juntos como alianza y que tenemos que comprometernos con China para defender nuestros intereses de seguridad. Nos preocupan las políticas coercitivas chinas que contrastan con los valores fundamentales consagrados en el Tratado de Washington. Y fíjense que hay antecedentes de tensión y roce entre China y la organización. Bombas estadounidenses lanzadas en el marco de una operación de la OTAN alcanzaron la embajada china en Belgrado. Mataron a 3 periodistas e hirieron a una veintena de diplomáticos. El entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, ¿qué hizo? Disculparse y asegurar que fue un accidente. Pero China no pierde la oportunidad de recordar ese incidente. Asegura que el pueblo chino no lo va a olvidar y que se asegurarán de que esto no se repita. Esto no es una especulación ni una acusación alarmista por parte del gobierno chino. Para concretar esta misión de la OTAN ya existen 2 proyectos clave. El primero se llama AUKUS, un programa de defensa militar que se inventaron Estados Unidos y Reino Unido para apoyar a Australia en 2021, pero no ante la crisis de COVID-19, sino para ayudarles a adquirir submarinos con propulsión nuclear. Segunda clave, el diálogo de seguridad cuadrilateral QUAD. Este fue creado en 2007 y reactivado peligrosamente en 2017. Va de un pacto de defensa militar entre Estados Unidos, Australia, Japón e India. Con estos 2 últimos países, China se la mantiene en tensión territorial. Entonces ya tenemos anotadas 2 claves, AUKUS y QUAD. Estos 2 son como bebés de la OTAN. Y este recuento que hoy hacemos es todo menos especulación o propaganda rusa o china. La propia OTAN reconoce sus aspiraciones. Fíjense. Pero no perdamos la perspectiva. La OTAN es Estados Unidos. Y no existe ninguna cláusula entre los acuerdos fijados por la OTAN y los países de Asia-Pacífico que les permitan ser defendidos en el caso de un enfrentamiento militar con China. Hoy sumamos una serie de datos y argumentos históricos para comprender la actitud y el accionar de Rusia, de Bielorrusia y de China y de cualquier país que pretenda ubicar a quienes sufren de amnesia selectiva cuando se trata de límites.都应当得到尊重和维护。联合国宪章宗旨和原则也都应当得到共同维护。这是中方一贯秉持的原则，也是各国都应该坚持的国际关系基本准则。同时，我们也看到乌克兰问题有其复杂和特殊的历史经纬。 理解俄方在安全问题上的合理关切，
Hasta aquí esta lectura entre líneas. Les invito a regalarnos un like, a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Estamos para ustedes las 24 horas del día. Gracias por estar. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.